Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de modelos de combate. Y el día de hoy ya pasamos de página, digamos. Terminamos con los modelos de tiro. Y empezamos con lo que se conoce como modelos de atrición. Que bien podríamos llamarles modelos de confrontación o de enfrentamiento. Aquí se va a tratar de modelar cómo se confrontan dos fuerzas enemigas. Digo, vamos a hacer un montón de simplificaciones, pero vamos a tratar de hacer cómo se confrontan dos amigos en un campo de batalla, digamos, cómo modelamos. Aquí vamos a usar una herramienta básica de modelación que es los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, y pues vamos a ver qué tan lejos podemos llegar con esto. Estos modelos se le atribuyen a Lanchester, quien por ahí de 1916-17 planteó estos modelos para tratar de explicar algunas de las cosas que habían pasado en la Primera Guerra Mundial respecto al combate aéreo. Lo que quería Lanchester era convencer que lo más importante en una confrontación es la concentración de fuerzas. Eso, por un lado, lo hizo Lanchester. Los ingleses, pero también en Rusia, después de la revolución, digamos, Osipov hizo lo propio. Entonces podríamos llamarle sistemas de Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos al pizarrón y continuamos. Vamos a ver modelos de atrición. Vamos a suponer que tenemos dos fuerzas contendientes, un ejército
A contra un ejército B. A la concentración de tropas, las tropas que sean, ¿no?, en el arma que sea, del ejército A vamos a llamarle, para un tiempo T, vamos a llamarle X de T, y para B va a ser Y de T. Entonces, suponiendo que digamos, la versión más sencilla es, no hay refuerzos, ¿no? No hay refuerzos, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener lo siguiente, la suposición más sencilla, que es la de Lanchester, es la concentración de fuerzas. Concentración de fuerzas disminuye de forma proporcional a la concentración de los enemigos. Fuerzas del enemigo, ¿no? Eso significa que la derivada de x respecto de t es igual a algo, digamos, de xi1, que podría depender de x y de y, menos y, y de y en dt va a ser menos xi2 de x y probablemente también dependa de t, pero supongamos que son constantes, ¿no? Que son, o bueno, que son aproximadamente constantes, que depende de x y por x, ¿no? Entonces, el caso trivilín, bueno, primero, ¿qué está representando esta xi? ¿No? La xi y de x y y, ¿qué cosa es? Pues bien, podríamos pensar que es una especie de poder de combate, ¿no? O poder de fuego, o capacidad de combate, pongamos. Entonces, la versión más trivial de esta capacidad de combate es ser constante, ¿no? Entonces, si la xi y es una constante, entonces supongamos que xi 1 es A minúscula y xi 2 es B minúscula. Entonces, la derivada, nuestro sistema, la derivada de x de t es igual a menos a y de t, y la derivada de y respecto de t es menos b por x de t. Bien. Entonces, primera observación que vamos a hacer aquí es que este sistema, si nos preguntamos las soluciones de equilibrio, solo tiene una y es la trivial, ¿no? Cuando x y y son idénticamente cero. Es decir, aquí, digamos, la
Esto solo se va a anular, alguno de estos solo se va a anular cuando cuando ya el otro, cuando el enemigo queda en ceros, ¿no? Pregunta, ¿esta solución es estable? ¿O inestable localmente? Uno esperaría que fuera inestable, ¿no? Para que la dinámica tenga un poco de sentido, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa alrededor del cero? ¿Cómo se ve la jacobiana del sistema? Bueno, en principio esta ya es una lineal, ¿no? Entonces ella es su propia diferencial, digamos, pero si sacamos la jacobiana, esto es la parcial de la primera respecto de x es 0 y respecto de y es menos a, respecto de x es menos b, la de abajo, y respecto de y es 0, ¿no? Es, digamos, la diferencial del sistema. Y el polinomio característico es el determinante de la matriz lambda menos a menos lambda menos a menos b menos lambda, ¿no? Y este es lambda cuadrada menos ab, que es cuando la lambda, esto se anula cuando la lambda es igual a por b, ¿no? Ok. Entonces, depende de estos dos parámetros que estamos pensando que son como una capacidad de combatir, ¿no? Ahora, hay que hacer un par de observaciones aquí. Bueno. Esta A y B son positivas, ¿no? Entonces, este número, ambos son reales positivos. Y entonces, el 0, 0 efectivamente es inestable. Ahora, basta con que alguno de los dos se anule para que se termine el combate, ¿no? Entonces, vamos a decirle que están en estado de pacificación cuando cualquiera de los dos es cero, ¿no? Es decir, cuando se ha aniquilado a la fuerza del enemigo. De hecho, nos basta con que tienda a cero, sea tan pequeña que ya tienda a cero. Ok. Ahora, fíjense que si tratamos de escribir una de las concentraciones en términos de la otra, podemos tener algo del estilo de y respecto de x, ¿no? Y esto es bx sobre ay, ¿no? Y bueno, esta ecuación es separable. Esta
es equivalente a la ecuación integral bx respecto de x igual a la integral de ay respecto de y. Y eso significa que b por o b medios por x cuadrada más alguna constante eta 1 es igual a a sobre y cuadrada por una constante 2. Ok, y bueno, esto significa que dx cuadrada menos ay cuadrada, todo sobre 2, es una constante. Eta estrellita. Y haciendo eta igual a 2 veces eta estrellita, tenemos que... que bx cuadrada menos ay cuadrada es igual a eta. Ahora, ¿quién es esa eta? Y entonces, ¿quién es esta eta? Pues fijémonos qué pasa, o sea, para determinar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, aquí tendríamos que haber dado unas condiciones iniciales, ¿no? En el cero tenemos, o sea, en el primer momento tenemos, esta es una concentración inicial del ejército A y una concentración inicial del ejército B. ¿Está bien? Entonces, pues lo que hacemos es, esta relación se vale para todas las X y Y, en particular para cuando X y Y son las concentraciones iniciales. Entonces, lo que sí sabemos es que eta tiene que ser BX0 cuadrado menos AY0 cuadrado, ¿no? Entonces, finalmente tenemos de forma general que la relación es bx cuadrado menos ay cuadrado es igual a bx0 cuadrado menos ay0 cuadrado. Lo que es lo mismo, bx cuadrado menos x0 cuadrado es igual a ay cuadrada menos y0 cuadrado, ¿no? Entonces, esta relación cuadrática es, digamos, la responsable de que a este sistema de ecuaciones se le llame la ley cuadrática de Lanchester. ¿No? Ok. Ahora, supongamos que el poder de fuego no es constante, ¿no?, sino que depende de la concentración enemiga. Es decir, no tienes una tasa constante de éxito en la confrontación con el enemigo, sino
pues que depende del poder de fuego del enemigo, ¿no? Es decir, vamos a suponer que las Xi 1 es una A, pero por el producto de X y Y, ¿no? Entonces tienes tu capacidad de combate o una especie de poder de fuego, y depende también de si vas o no a tener feedback de qué es lo que está pasando con el enemigo, ¿no? O si tienes el encuentro o no con el enemigo, ¿no? Entonces, la Xi2 de X y Y, pues va a ser también B por X de T y Y de P, ¿no? Entonces, nuestro sistema en este caso es DX en DT igual a menos A X de T y de T, y de Y en DT igual a menos B Y de T X de T, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que el punto de equilibrio se obtiene básicamente cuando alguno de los dos es cero, ¿no? X de T, cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que dependiendo de cómo son A y B, vamos a tener que una de las concentraciones va a tender rápidamente hacia el cero y la otra va a tender hacia un valor hacia una asíntota positiva, ¿no? Un valor asintótico. Supongamos que la X es aniquilada en el curso de la simulación, entonces X es pacificada. Y lo que tenemos es que la Y va a alcanzar una asíntota positiva que le vamos a llamar Y infinito, que le vamos a llamar también el valor asintótico de la concentración del ejército B o el valor asintótico de Y. ¿Para qué nos puede servir pensar en valores asintóticos? Porque una pregunta importante es cuánto dura el combate, ¿no? ¿Cuánto dura el combate y quién gana, ¿no? Entonces la pregunta acá es, ¿en cuánto tiempo se alcanza el punto de equilibrio, ¿no? Que en este caso es el 0, 0 otra vez. Que aquí estamos suponiendo que sí hay una interacción, ¿no? O sea, no solo que mientras más soldados haya del otro lado, peor te va a ti, sino bueno, soldados o unidades de combate, ¿no? Sino que además tenemos ya una interacción que es no lineal, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo va a ser la jacobiana? La diferencial en cualquier punto es la matriz, digamos, menos a y menos a x menos bx menos by, ¿no? Y en el caso del 0, 0, que es nuestro punto de equilibrio, que de hecho basta con que alguno de los dos sea 0, ¿no? Entonces supongamos, como en este caso, que la x se va a 0, entonces x es 0 y la y puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que vamos a tener en el 0, 0 es otra vez un producto de A. De hecho, aquí vamos a tener un 0. No, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa en el 0, 0? ¿No? Entonces, en el 0, 0, el polinomio característico alrededor del 0, 0 es
menos lambda cuadrada, menos lambda por menos lambda es lambda cuadrada, más b por a, no, menos b por a, otra vez, ¿no? A por b. Entonces la x 1 y 2 es más menos a por b, o el valor absoluto de a por b, ¿no? Entonces aquí tenemos dos valores propios reales, pero de signos contrarios. Y entonces el 0, 0 ya no es un... ya no es un... ¿Cómo se dice esto? Ya no es un nodo un nodo repulsor. Lo que tenemos es un punto silla. Es decir, alrededor del 0, 0, en una dirección que digamos, acá estamos pensando que en la dirección de Y va a crecer, pero en la dirección de X se va a ir a cero, ¿no? Entonces tenemos un comportamiento como así, localmente, ¿no? Entonces es este comportamiento, ¿no? La X se va a ir a cero, pero la Y va a seguir creciendo, ¿no? Ahí, ¿cuál es la suposición? Pues que el valor propio correspondiente a esta dirección, que digamos acá es la B, domina al otro valor propio, ¿no? Pero bueno, entonces ese es un poco la idea. Algo se me anda yendo acá. La X se va a cero, pero la Y... Ah, perdón, aquí lo estoy haciendo medio al revés. O muy al revés. Si la X se va a cero primero, eso significa que el X es cero y la Y es libre. Entonces, A por B, Y... menos 0 es igual a 0, ¿no? Porque x y x se van a ir a 0. Pues esto es 0, y solo si la x es 0, la y también es 0. Entonces supongamos en algún valor donde la y no sea 0, ¿no? Digamos en cualquier cosa de la forma 0, y, estrellita. Entonces esto es A por B y estrellita igual a cero si solo si A o B es igual a cero. Entonces no es un punto silla, sino un nodo degenerado. Hay una de las dos direcciones, hay una dirección hacia la que se aproxima y hay otra dirección hacia donde se apachurra, ¿no? Entonces la dirección de la Y vamos a suponer que es asintótica, y la otra no, ¿no? La otra es asintótica al cero, ¿no? Entonces la A tiene que ser cero, aunque habíamos supuesto que A y B son cero, ¿no? Bueno, si hacemos el mismo truco de hace rato, tenemos la derivada de Y respecto de X es menos B XY sobre menos AXY. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Digamos menos AXY de Y es igual a menos b, entonces la integral, ¿no? Menos b, xy de x, ¿no? Eh,
Que realmente eso no nos dice mucho, ¿no? Porque esto es un 1. Entonces, lo que tenemos es que la derivada de y respecto de x es una constante. Entonces, b sobre a. Para cualquier valor de x y y distintos de 0. Significa que y es igual a b sobre a por x más una constante que tiene que ver con los valores iniciales, ¿no? Porque lo que tenemos es y menos b sobre a x igual a esa constante para cualquier x y y. Y entonces, en particular en el 0, la xi es y0 menos b a x0, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es que y menos y0 es igual a menos b sobre a por x menos x0, que es una parecida, pero aquí justamente la relación entre x y y pues va a ser lineal porque esta derivada es una constante, ¿sí? Entonces aquí sí depende completamente de quién tiene la concentración más grande de fuerza. Ahora, seguimos sin contestar el qué tanto tiempo dura el combate, ¿no? Entonces eso lo vamos abordando en la siguiente sesión. Nada más pensemos en lo siguiente. ¿Qué tal que el combate dura bastantes días? O sea, realmente un combate, digamos, aquí está lo que se le llama el teatro de operaciones. Aquí se lleva a cabo el combate. Por acá hay un mando. Y en esta región hay alguna retaguardia, ¿no? Entonces, los combates se dan aquí. La fuerza que va perdiendo se retira y regresa al día siguiente, posiblemente con refuerzos. Hay una cantidad limitada de refuerzos, pero eso, ¿cómo se describe en nuestro sistema de ecuaciones? Pues vamos a tener x derivada respecto del tiempo es igual a unos refuerzos que dependen de cuántos hay, qué concentración tiene la x y del tiempo. Usualmente esta va a ser una escalonada. Esto más menos a xy y dy en dt es una r2 que depende de y y dt menos a b xy, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto, ¿no? Es el comportamiento siguiente, que es qué pasa con el Lanchester cuando podemos tener refuerzos, ¿no? Y luego vamos a jugar con esa función de refuerzos. Vamos a hacer un ejemplo también en la siguiente sesión, pero por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.